Nada, les mando un beso, me despido y ya les iré contando. Sheila Rojas está en el Perú y decidió someterse a una nueva operación de nariz por su tabique desviado. Como dije, ya nunca más me vuelvo a hacer nada y obviamente sí, con mucho más cuidado. La ex conductora decidió sacarse el yeso y mostrar cómo va quedando su nariz. Bueno, ya me retiraron el yeso, algunos puntos y pues ya viene el doctor, miren. Obviamente me van a poner una venda, así que aproveché en grabar antes de que me pongan la venda. Quedó súper, súper lindo. Algunos consideran que Sheila está irreconocible y le pidieron que ya no se realice más operaciones. Hola, hola. Bueno, aquí pasaron 12 horas de mi operación. Obviamente no quería fotos. Incluso su propio hijo Antoñito le dijo que no le gusta cuando se realiza sus retoquitos. Falta todavía desinflamar, obviamente. Pero, ay, me encantó. Ya viene el doctor. Qué nervios. Y bueno, para las que están conectadas y me siguen. Recordemos que la popular Shay Shay pasó por una parálisis facial tras realizarse una intervención con el doctor Fong, el mismo que operó a Maricielo Efio. Doctor, quiero tener la línea mandibular más definida. Quisiera hacer alguna pregunta, mi doctor. Aprovechen que esta consulta es totalmente, todavía estoy un poco inflamada, pero me encantó. Sheila acudió a otro doctor, sin embargo, se justificó mencionando que esta vez fue por un tabique desviado. Quiero hacerme todo, que me ponga pómulo, mentón, que me jale aquí. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.